En Gálvez, nadie quiso perderse San Isidro. Comer migas, jugar en los coches de choque, en las colchonetas, en el futbolín, bailar, saltar en las colchonetas, jugar en los, coches de choque. Todo lo que sea alegría y que se junte el pueblo es maravilloso. Es fundamental que un pueblo esté unido y nosotros tenemos una fiesta por antonomasia que es la número uno, que es la fiesta de San Antón en invierno. Y ahora, pues en primavera-verano, pues nos gusta también preparar nuestros chiringuitos, hacer nuestra comida en el campo. Que no falte la comida, paella para todo el mundo. Echando 6 kilos de arroz, pimientito, carne de cerdo y pollo. Y pescado, nada más lleva. Igual que casera, muy buena. Excepcional, riquísima. Y ahora que ha acabado la liga, que no falte el fútbol. Son 3 jugadores adelante y 3 jugadores atrás y no hay portero. Por cierto, que Gálvez no es la excepción y también hay división de equipos. ¡El Barça, el Barça! ¡Barça, Barça, Barça! Pero el alma de San Isidro en Gálvez son las migas, tomen nota. A ver, cada maestrillo tiene su librillo, pero normalmente las migas se fríen primero las costillas, la carne, todo lo que quieras de echar de carne. Se fríen bastante ajitos y chorizo. Y una vez que ya está el caldo un poquito ya con toda la esencia de lo que hemos frito, se echan, se vuelven a mojar las miguitas hasta que se secan. Y tampoco puede faltar... Se echa pimentón. Y el pimentón es el que le da luego la alegría de que esté coloradilla. Y le echan imaginación hasta los postres. Esta jornada se celebra justo al lado del nuevo consultorio médico. En febrero se solicitó la licencia de apertura. Hubo un intento de abrirlo en el día 29 de abril, pero parece ser que el SESCAN tiene algún problema con el tema de las comunicaciones y no debe haber otro problema, porque si lo hubiera, pues el primero que pondría el grito en el cielo y el primero que se iría con un saco de dormir al SESCAN sería el alcalde. Así que yo, como creo, lógicamente, en la lealtad entre instituciones. Pero nada empaña los ánimos de este pueblo que hoy descansa después de jornadas de celebración. ¡Adiós!